El objetivo es que las águilas pescadoras elijan nuestra zona costera para anidar. Nidos artificiales y señuelos con la forma de esta especie servirán para captar la atención de estas aves que siguen sobrevolando Asturias en su periodo migratorio. Desde FAPAS ya se marcan plazos para lograrlo. Los próximos 10 años tengamos la oportunidad de que algún ejemplar de águila pescadora se asiente en estos nidos y comience a reproducirse. Aunque no ha sido el caso del nido colocado este mediodía en San Esteban de Pravia, el eucalipto será el árbol que acoja la mayor parte de ellos. Su altura es ideal para que el águila pescadora se defienda de posibles intrusos. Su capacidad para crecer cerca de la costa permite al ave asentarse próxima a su hábitat de caza. ENCE participa en este proyecto al ser una empresa propietaria de una gran cantidad de bosques de eucalipto. Un trabajo de todos, de las empresas, de las organizaciones ecologistas, de los propietarios, de todos. Y todos podemos poner un granito de arena y sacar adelante proyectos tan bonitos como este. 6 décadas después de que la caza indiscriminada provocara su desaparición, al águila pescadora se le da una nueva oportunidad de formar parte del ecosistema asturiano.